teniendo visiones? Guardián, has viajado mucho para encontrarme. ¿Guardián? Me llamo Alexios. Los nombres cambian, pero el cometido es eterno. Eres el guardián, el que mantiene el gran sello cerrado y la vara de Hermes Trimegisto a salvo. Esa voz, la escuché en la Atlántida. Lo recuerdas. Me llamo Aletheia. Ahora que sostienes la vara, estamos unidos. ¿Unidos? ¿Cómo? Ahora puedes reconocerme. Debes entregarme a la heredera del recuerdo. Nos está observando en este preciso momento. Cuando te hablo, le hablo a ella a través de ti. Entonces, se supone que tengo que guardar la vara hasta que la recoja esta heredera. ¿Qué me pasará después? Lo que nos pasa a todos. Después, abrirá el gran sello de la Atlántida. El sello quiere que lo abran, y tu cometido será custodiarlo hasta entonces. Júralo. Vale. Juro proteger la vara hasta que la heredera del recuerdo, sea quien sea, esté lista para llevársela. Muy bien. ¿Qué te aparece en el diagnóstico? Alana lo está recibiendo ahora. Tardaremos un rato en analizarlo. De momento... Kiyoshi, se ha cortado. ¿Estás? ¿Otro error? Te estaba diciendo que te relajaras. Heredera del recuerdo, el gran sello te espera. Victoria, ¿habéis oído eso? No hemos oído nada. ¿Qué ha pasado? Antes había un ruido estático, como si hubiesen inhibido la señal. Pero ahora he oído una voz. La misma que Alexios escuchó en la Atlántida. Puede ser por el efecto sagrado. Como ha dicho Kiyoshi, intenta relajarte mientras Alana analiza el diagnóstico. Ve al sello, heredera. Tengo agua y comida para una semana. Para dos si me administro. Yo no te recomendaría que te quedases mucho tiempo ahí abajo. Desde aquí no podremos ayudarte si aparece Abstergo. Sí, sí, me daré prisa. Aquí estaba la columna de la Esfinge. Es increíble que la tecnología y su corrompa seres vivos de esta manera. Esta columna formaba parte del portal que protegía el cíclope. La tecnología Isu tenía un potencial terrible. Puede que aún lo tenga. Aquí debía de estar la columna del Minotauro. Parece que funcionaba como un portal o algo parecido. Aún no me creo que esta tecnología convirtiese a esa pobre en una gorgona. Alexios no está. Su vida tuvo que ser extraordinaria. Si quedan restos orgánicos, podemos tomar una muestra. No quedan. Y das muy mal rollo. El guardián me ha entregado a ti. Él ha cumplido su juramento y ahora estamos unidas. Heredera del recuerdo, este es el gran sello de la Atlántida. ¿Cuánto te ha esperado? Victoria, la voz de Aletheia ha empezado a salir de la vara. ¿Victoria? El intruso ya no puede escucharte. ¿Has cortado la comunicación? Céntrate, Leila. No estás de la olla. Creo. Ese recuerdo no ha sido un error del Animus. Alexios era el guardián y estaba custodiando la vara para mí. Y no sé cómo, pero la vara tiene transmisores de audio y está conectada al sello. Esos símbolos casi parecen un mecanismo de cierre. Nombra los símbolos en orden y el sello se abrirá al fin para la heredera del recuerdo. Vale, vara parlante. ¿Pero qué símbolos y en qué orden? Tiene que haber alguna forma de saberlo. El guardián conocía las respuestas. Altair 2, me vuelvo al Animus. Si recibís mi señal y podéis monitorizar mis constantes, genial. Si no, bueno, os habréis ganado un os lo dije gratis.
Guardián, nuestro cometido es guiar a la heredera del recuerdo hasta los símbolos. Teras sabe dónde están. ¿Teras? ¿El que ayudó a Fidias a escapar de Atenas? ¿Por eso me has traído de vuelta a este sitio? Aquí se te asignó el papel de guardián, pero aún no lo sabías. Para descubrir la verdad, debemos reunirnos con Teras. Voy a buscar a Teras. Supongo que vendrás conmigo. Es nuestro cometido. Leila, ¿me oyes? Alana, ¿eres tú? Dos cosas. Algo interrumpe las comunicaciones, lo que explicaría por qué no recibíamos tus constantes. Kiyoshi lo está estudiando. Te va a parecer una locura, pero creo que es la vara. Nada me parece una locura ya, pero lo voy a comprobar. Y otra cosa. Definitivamente, tu Animus está dando problemas. Tengo a Victoria gritando a las pantallas en francés. Y la verdad, no sé si lo que estás haciendo es seguro. ¿Llamas gritos a eso? Leila, el Altair 2 está tomando posición. Tendrás que subir a por aire mientras le echamos un vistazo. Ahora no, Vic. Alexios está buscando a Teras. Él podría saber cómo desbloquear el gran sello de la Atlántida. ¿El qué? Leila, yo... Teras era un amigo de Fidias. En cuanto tenga respuestas, os informaré. Cambio y corto.